Desde los 6 años de edad, Orlando empezó a pintar. Primero lo hacía en hojas, cartulina, cuadros, paredes, hasta llegar al cuerpo humano, todo en su natal Jalpa de Méndez. Eso se me da, pues uno cuando tiene la intuición de cualquier, por decir cualquier talento, pues le da uno por explorar, a ver hasta dónde llega uno. Entonces pintaba yo en árboles, en paredes, en cemento, en el piso, y después empecé a practicar en el cuerpo. En la mano me pintaba yo cosas y me di cuenta que se veía bonito. Su inspiración es la cultura maya por todo lo que representa para México. Utiliza pinturas acrílicas que puede tardar en el cuerpo hasta 4 horas. Doy cuenta que me salía muy bien y decido practicar con una serie de modelos que hablé, ya sea de chicas y chavos, para que en ellos practicara yo la pintura de la caracterización y pues no me digo si era el mejor, pero le echo los kilos por ese lado. El pintar el cuerpo no le es difícil ni tarda por la experiencia empírica con la que cuenta. Aparte ha sido un poco difícil escalar con las personas con las que yo he buscado, pero gracias a Dios cuento en este momento con seis modelos, dos señoritas y 4 caballeros, que son los que me van a posar para unas pinturas que pretendo hacer, en la cual el proyecto se llama Tributo a los Mayas. Entonces voy a representar en ello escenas de la vida cotidiana de los mayas, de sus sacerdotes, guerreros, gobernantes. Para representar con estos jóvenes la cultura prehispánica maya, utiliza penachos hechos con papel manila de periódico y pegamento, así como trajes con telas zurcidas a mano y accesorios realizados en manta y bañados con impermeabilizante, caracterización que espera llevar a una galería. Este personaje pues será rodeado de todo lo que representaba por medio de simbologías, como son jeroglíficos, lo que le llamamos jeroglíficos, perdón. Y ese es el proyecto que tengo en puerta, ya que espero pronto concretar. Y aunque Orlando es optimista y dedicado, piensa que las autoridades municipales tienen olvidados a los artesanos que trabajan solo para que su pueblo sea reconocido. Me da tristeza y no puedo ser hipócrita, me da coraje, porque veo que se derrocha inversiones en otras cosas, las cuales al rato vienen a quedar en la basura. Además de hacer estas verdaderas obras de arte sobre el cuerpo humano, Orlando también pinta murales como todo un artista. Armando Cortés, Azteca Noticias.